Turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Request rearming. Copy. Rearming complete. Lomo 2, probada radio. 1, 5 de 5. 2, mismas condiciones. Lomo 3, probada radio. 5 de 5, 1. Dos, alineado, rearmado, sistemas encendidos y listo para puesta en marcha. Uno recibido. Escucho alto y claro. Misma condición, es fin. Lobo radio check. Alto y claro de Jedi. Mismas condiciones. Tengo mal el data link, tengo un 1. Me lo cambio al 2, ¿no? Sí, corrige.
Yo lo tenía en 12 y lo pasé al 1. Vuelo Lobo, inicio la puesta en marcha. Vamos a iniciar la puesta en marcha. Recuerden desconectar el ground power. Hola. Chief, turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Listo para taxi. Bueno, Ninja entrando en malla. 3, finalizado el puesto en marcha, listo para el rode. 5 de 5 para allá. 1 copiado. Bueno, Ninja, iniciamos rodaje. Pista 27.
¿Cuántos miembros tiene Ninja? Tres. Vale, ya están los tres haciendo taxi. En la pista de taxi me refiero. Copiado, voy a avisar por la general. Vuelo Lobo, iniciando taxi. Inicien taxi. Y tres ya están en calle de taxi. ¿Dos afirma? Tres en taxi. Ya entrando en cabecera 27. Voy a frenar. Lobo en punto de espera. Intervalos de 5 entre avión y avión para despegue y escalón a mi izquierda abierto.
¿Llevas las luces en flash? Gracias. Pero hay que esperar hasta las 17 para despegar. 3:07 es nuestra hora de despegue. 2. Voy iniciando taxi. Para información de tráfico, los elementos de Jeddah, iniciamos rodaje a pista 27. Lobo entrando en pista.
3 para el 1. La pregunta es, ¿la anticolisión es la posición que corresponde al vuelo? O sea, 3. La 1. En 20 salimos. Cowboy tiene salida a 09. Pregunto si tiene usted salida anterior. Robin ya puse en la red de castiga. Tráfico para Cowboy, si su salida es en 0309. Es afirmativo. Pregunto si la suya es anterior, porque yo estoy ya listo para salir. Negativo, Jedi, salimos a 0311. Voy listo para entrar en pista, solicito autorización de salida. Sí, solo informe de tráfico, tiene la autorización concedida. ¿Indicado algo? Voy a potencia militar. Cabo en pista 27, salida inmediata. Voy a mantener esta potencia para... ganar velocidad, a ver si podemos llegar a Ángeles 24. Tráfico al Minha, dos elementos de Jedi saliendo a pista 27. Voy a la medida de Dubai. Buenas tardes, Cowboy, cambiando frecuencia.
pueblo de Jedi con dos elementos en radio táctica. Cinco de cinco de ninja. Lobo, cinco de cinco. Cowboy, cinco de cinco. Ya voy por indicadas de 268, estaba un poco flojillo. Yo estoy medio pesado, no sé si será alojar. Igual viene bien nivelar para ganar un poco de velocidad y luego seguir subiendo. Nivelo en Ángeles 20. Creo que mucho más alto no vamos a poder ir, ¿eh? Sí, pero por lo menos Ángeles 20 vamos a ir bien. Sí, sí. Te recomendaría ir alineando las Jason porque tardan un rato, tardan un buen tiempo. Sí, 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 están, a eso lo dejo a criterio tuyo. Vuelo Lobo pasando por Hall Alpha. Vamos a iniciar una órbita por derecha. Dos. Tres. ¿Condiciones de poder subir a Ángeles 24? Lo veo complicado. Oído.
Las nubes bajas estas no van a correr después para encontrar los blancos, ¿no? Sí. Vuelo el lobo para comandante. Adelante, lobo. Estamos en el Hall Alpha, solicitamos permiso para quedarnos en Ángeles 20. Adelante, lobo, aquí Jedi. Gracias. Repita última transmisión, lobo. Gracias. Vale, no relaciono gracias con ninguna orden colacionada, ninguna orden dada. ¿Puede corregir o aclarar? Correcto, no hay orden relacionada. Roger. Cowboy en Hotline Alpha. Pilu, 3 y 24, ¿es el Waypoint 3? Segundo. Afirmo. Bueno, Jedi, cuando los elementos comunican en Hold Alpha, paquete reagrupado a la espera de los pushing correspondientes. Bueno, Ninja, guardando la hora estimada. Aquí vuelo Ninja para Mission Commander. Adelante, Ninja. Acabo de recibir comunicación de un piloto demorado. A la espera de orden. ¿Interrogo piloto demorado? No entiendo. Demorado, sí, adelante. Si es de su grupo, indíquele para hacer regain este conflict de altitudes. Copiado de Ninja. Son las estelas de arriba, supongo, ¿no? Calculo que sí. Me pareció ver que se activó un BB recién. Jedi, con los elementos pushing. Ya puse. Terminamos la órbita y continuamos con el plan de vuelo. Dos. Acelero el giro.
potencia militar de vuelta. Cross. ¿Llevas el radar encendido? Bajando a Mach 07. Me quedo a esta altura por las nubes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una pasada para un S11 y otra para el otro? ¿O cómo...? No. Encaramos nosotros dos y tratemos de encontrar rápido los dos S11 y tirarle las cuatro bombas. Y que el 3 aguante retrasado para apagar lo que quede prendido. Ciudad, la partimos a la mitad. Yo tomo la izquierda, vos tomas la derecha y ahí buscamos. Todo por la zona norte era, ¿no? Correcto, pasando la ciudad zona norte.
Derecha me dijiste, ¿verdad? Como te quede más cómodo. Sí, derecha, está bien. Venga, yo siento derecha. El FCS es un lugar de búsqueda de un S3, pero estará lejos, supongo. Es el que nunca pudimos abatir, el que está en la isla. ¿En la isla de donde despegan los apaches? Sí. Cambia la formación, escalón derecho. Todos escalón. Para toda la malla Jedi, viramos a nuestro waypoint de Hall Cap para realizar supremacía aérea. Vuelo Ninja sobre Inglés Point, entrando a Cap Bravo. Prioritario, estamos detectando sobre la zona de operaciones mensaje para Quebec e Indio. Posible Su-25, están en descenso sobre vuestra zona de operaciones. Repito, posible amenaza de CAS enemiga en la zona de operaciones de Quebec. Confirmen. Veo Roland, aliado prendido. Constancia, un visual con ellos. Afirmo. Fencing. Indio recibido. Dos, prendan radar. Misión comandante Quebec, ¿tiene constancia del vector de aproximación de la Su-25? Le comunico en referencia a Bullseye 33808. Repito, en referencia al Bullseye 33808. Recibido. Jedi pasa a identificación visual, al menos necesitaremos unos 3 minutos. Pasado este próximo waypoint, comenzamos búsqueda. Dos. Vale, por IP. ¿Bajamos por debajo de la nube? Aguantemos un cachito a ver si logramos ver algo. Ninja de Jedi. Adelante, Ninja. Interrogo estado de su sector previsible de CAP. ¿Tiene contactos? No veo nada, voy a descender por debajo de las nubes. Pues subo. Afirmativo, tenemos dos contactos flanqueando actualmente nuestra posición. Una, ¿mantengo altura o desciendo? Afirmativo. Sí, aguarda en una órbita visualizada a la derecha para cuando sea necesario. Me informen. Recibido, tenemos visual de contacto en el GR26. Mad Spike DC-11. Mad Spike DC-11. ¿Lo ves todo? No, negativo. Engage. Prioritario, prioritario, ese 11 activado en pies secos. Call me IP.
Fox 3. Vale, creo que tengo el del lado izquierdo, te lo paso por el link. Prioritario, S11 traqueando, S11 activo y traqueando. Cojo yo que tengo, cojo yo que tengo luego. Sí, por supuesto, va. Sí. Cowboy holding en IP. Al S11 que veo es el que está pasando las chimeneas. ¿Ese es el que tienes tú? No. Lanzamiento de S11. Tres lanzamientos. Jedi, arma limpio, no es para Jedi. Esos lanzamientos no son para Jedi, estamos seguros. Lobo 2, pique Jace o S11. Cat player. Salgo hacia el sur y me alejo un poco para hacer una pasada más. Sí, yo estoy entrando, no estoy en alcance todavía del que tengo. Enviar el que tiene por Adelín para tenerlo guardado, aparte. No me acuerdo cómo hacerlo. Quebec de Jedi, informamos que dos elementos de Jedi estaremos sobrevolando sus unidades de tierra para resguardarnos. Quebec, copy. Counter. Mad Spike de Dun 11. Lanzamiento de S11. Vale, lo veo, lo voy a lanzar. Ahí van mis bombas a ese. Ah, van a ese. ¿En qué lado le lanzaste para lanzar al otro? A las cuatro lanzaderas. De acuerdo, voy a ver si encuentro al otro. Misión Commander Cowboy, que me interesa posibilidad de entrada. Vale, veo al otro, veo al otro. Supongo que es negativo. Su comunicación deberá ser con Indio o con Quebec. Pase a Intraflight con ellos para comunicación de tiempos estimados. Recibido separación. En cuanto esté ocioso, porque no tenga comunicación con ellos o no les dé tarea, notifique a Mission Commander de nuevo. Lobo 2, Picker, Jason, S11. ¿Cuántas bombas te quedan, Spilu? Dos. Ok. Y confirmo comunicaciones positivas con Indio, standing by para entrada. Roger, Cowboy de Jedi, intente mantener un patrón de monitorización sobre posibles enemigos del aire, pero sin entrar en la zona de alcance del S11. Cowboy,
alguna última pasada. Ok. El ENSA 11 me está bloqueando. Lo mantengo ocupado. Lanzamiento del SA-11. Lanzamiento del SA-11. Tres. Entra por las lanzaderas del SA-11. En Winchester, puede proceder.
Recibido, Lobo. Necesito que revisen Bullseye 15334, dos bandidos, Ángeles 36. Confirme visual en HSD. Recibido, tengo los contactos. Tarde de Indio, tenemos Spike de 1029, cerca, en la zona del cañón. Lobo, pasáis aire-aire. Jedi pasa aire-tierra con Harms. Entendido. Spilu, ¿ya entendieron lo que dijo? Afirmo. Afirma. Volvemos para atrás. Voy por el de Ángeles 31. Bueno, de acuerdo. Interceptando ese contacto. El que está 24, pilla tú entonces ahora. Sí, está descendiendo, voy por ese. Fox 3. Vale, voy de apoyo, por si acaso. Le he disparado a alguien a ese, ¿eh? Entendido. Y hay otro ángel de... Es 11. Splash. Indio de Jedi, la situación está controlada con el MI-29. ¿Puede confirmar que sus sistemas corresponden a esta comunicación? Confirmo, Indio. Menos mal que avisa, te rompí atrás tuyo. Puede evadir el S-11, menos mal. Cat player.
Bingo. Bingo. Dos, bingo. Uno igual. Altitude. Tres. Altitude. Estoy buscando el objetivo. Lo tengo, pero no puedo bloquear. Para toda la malla, vuelo lobo en bingo. Mission Command PTV, le comunico que hemos tenido un splash cerca de las puertas de tierra. No he tenido tiempo de identificar la aeronave. Así que se debe, seguramente. 2 y 3, nos vamos. Lobo, lobo, de Jedi, ¿tiene posibilidad que alguno de sus elementos pueda reposar en el aire y mantenerse en el área de operaciones? Pilu, Cóndor. No puedo, sí. Yo acabo de lanzar los dos factores. Entendido. El número 2 va a reabastecer y vuelve a la zona. Recibido, cuando tengas esa maniobra completada, contacte con Mission Commander. Repito, cuando reposte, contacte con Mission Commander. Recibido. ¿Qué tanque era el activo del el Texaco? Grupo Ninja, se notifican tres bajas aliadas. Si no cambió, era el Texaco. Cuando esté repostado, ¿de acuerdo? Y estaba el arco también. El arco en 236 AM, canal 4. Cowboy State 69. Vale, voy a hacer saco, hasta 30 millas. Roger, siga las instrucciones que le he dado hasta Bingo, notifique. Copiado. Bingo. Recibido, standing by para Indio.
¿hasta dónde estás? A 32 millas del... Ah, no, a 2 millas del... del waypoint. Y a 5 millas tuyo. Ok, me mantengo en Ángeles 15. Voy directo al 8. Orden de formación, cuando arribe. A mi izquierda. Ya estoy en formación con el tanker. Copiado, avisa cuando haya terminado de reabastecer. Ready, recontact. Apaga el radar 3. ¿Cómo va, Spilo? ¿Cómo va?
velocidad, más o menos. Fencing. Fence out. Inicio de descenso para salir de las nubes. Joder, el puto tanque no para de girar. ¿Vos hablaste? Sí, que el tanque me está poniendo un poco difícil. Oído, tranquilo. ¿Tres conmigo? Sí, atrás tuyo, a tus seis, pero a tu más o menos dos meses. Descendemos a Ángeles 7. Espilu, abortamos, volvemos a base. ¿Aborto? Afirmativo, son las órdenes. Aborta y vuelve a base. Afirmo, tengo de respuesta ya. Repite, Filmo. Que cancelo el reportaje y vuelvo a la malla general. Oído, ya pon rumbo directamente al Holdiaf. Dos. Tres para uno, formado a tu izquierda. Bien. Oído. Dos, voy a dejar la general para pasar al Minhart. De acuerdo, yo estoy a 88 millas de Lía. Sí, ya ahí. RTV, volvemos a base, abortamos operaciones sobre la zona. Recibido. Tres, mantén una distancia segura que cuando nos acercamos vamos a iniciar el arco.
No hay torre, ¿no? No, no hay, recién llamé y no hay. Iniciando descenso a 1500 pies, haciendo el arco. ¿Rompiendo? Thank you.
al final. Fuera de IAF Norte, interrogo si puedo iniciar el procedimiento, si hay más vuelo cerca. Jedi, nos encontramos todavía muy fuera del alcance de IAF Norte. ¿Puede proceder por parte de Jedi? ¿Estás entrando al final? Globo 2, iniciando aproximación desde IAF Norte, arco de M para pista 27. 3, pista libre, vamos a avisar, si te lo aviso yo, ok. Tiene que avisar. Altitude.
2, iniciando overhead break para la pista 27 del millón. Final, pista 27 al Miñar. Tráfico, vuelo Jedi 17 millas fuera del Takan al Minhad, iniciando aproximación Takan Break, pista 27. Tráfico al Miñat, pista libre, abandonando por Taxiway D.